la Avenida Protagonista de la Guardia Nacional Civil. Mi nombre es Juan Carlos Carmona. Juan Carlos, ¿qué pasó? Hace aproximadamente 20 minutos, media hora, fuimos víctimas aquí los vecinos de Residencia de Altavista y del Santísimo Salvador, fuimos víctimas de un ataque brutal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Se han llevado detenido, esposado a nuestro vigilante, el vigilante del conjunto residencial, que no tenía nada que ver, solo él estaba bajando y había un rumor que habían quemado un carro. Más de 100 funcionarios de la Guardia Nacional los atacaron así a perdigonazo limpio, los atacaron con bombas. Tenemos las pruebas aquí que suficientes para demostrar que efectivamente fuimos víctimas de una manera desproporcionada de esos funcionarios. Por eso denunciamos públicamente que la Fiscalía Especializada de los Derechos Humanos nos defienda. Nos lanzaron hacia las ventanales. También profirieron ofensas hacia las damas que viven en esta ¿qué zona? ¿Qué ofensas? Como diciendo, salgan para cogérsela. Y me disculpan la expresión, pero es que tenían así, también decían gonorrea a las mujeres. ¿Cómo es posible? No respetan ni siquiera que había niños, infantes, recién nacidos, lanzaron bombas lacrimógenas contra las casas que están aquí, de esta zona. Mi hija de 7 años está afectada psicológicamente, lamentablemente, porque ya no es el primer ataque que nos lanzan. Nos han lanzado varios ataques. Ya dice, anoche me decía, papá, ¿hasta cuándo va a pasar esta? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? No es posible que sigamos con esto.